Hola, muy buenas tardes, esto es Audio Testa. Estamos en el tercer video tutorial de ajedrez. Yo soy el maestro internacional Oscar Sánchez, acompañándolos de nuevo. Muy bien, algo importante que se me olvidó mencionarles en el anterior video tutorial es la coronación. Muy bien, los peones, por su movimiento, pues son las piezas aparentemente menos valiosas en el ajedrez, pero son muy numerosos. Mientras caballos y alfiles solo hay dos, o torres, peones hay 8 en el tablero. Entonces, si, por poner el ejemplo, mi peón blanco llega hasta la octava fila del oponente, yo puedo cambiar este peón por cualquier pieza, exceptuando el rey, claro está, que en este caso en la mayoría de las veces es la dama es la pieza más poderosa después del rey. Entonces es por eso que los peones tienen, digamos, un encanto especial en el ajedrez. Al llegar a la octava fila del otro bando, pueden canjearse por cualquier pieza exceptuando el rey, y eso hace el ajedrez muy interesante. Muy bien, ahora abordaremos el tema principal de este tercer video tutorial, que es cuál es la manera correcta de comenzar una partida, ¿no? Ya tenemos el ejército blanco y el ejército negro en sus lugares iniciales, y la teoría más sencilla para entender cómo comenzar la partida es una teoría de la Escuela Nacional de Ajedrez, de la familia Ferris, que hay que verlo como un castillo. Vamos a suponer estas dos columnas, en este caso estos dos peones, son las puertas del castillo, y estos tres son los muros. Por ejemplo, el ajedrez se asemeja a una batalla. ¿Yo cómo puedo ganar una batalla o una guerra? Tengo que incluir a mis soldados. Entonces, por ejemplo, si yo hago una jugada, abro un muro, mis alfiles no pueden salir. Las jugadas más lógicas es que yo abra mis puertas, abra el centro, para que mis piezas se puedan desarrollar. Bien, eso es lo primero importante. Yo quiero abrir las puertas, y además, como ya decíamos, cuando este caballo se desarrolle, yo podré hacer el movimiento del enroque, y entonces mi rey quedará seguro detrás del muro. Ese es un concepto importante. Bien, ahora bien, para verlo en un ejemplo, veremos una partida de hace unos cuantos años, para ser muy exactos, en 1851, ya llovió un poco, entre Paul Morphy, que se consideraba un jugador extremadamente genial. Esta partida la jugó a la ciega, o sea, sin ver el tablero, contra el duque de Brunswick y el conde de Isuart, como parte de una exhibición. Muy bien, la partida comienza con la jugada peón a la casilla E4, abriendo la puerta. El alfil ya tiene un fácil desarrollo. El negro, por su parte, hace lo mismo, E5. Y ahora, importante, ya lo decía en el movimiento del caballo, que el caballo se sienta más cómodo en el centro, porque domina muchas más casillas. Un caballo desde esta casilla F3 puede moverse a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si yo muevo al caballo a la banda, solo tiene 4 opciones. Ahora, algo importante de esta jugada de desarrollo del caballo es que incluyo una pieza en la batalla, y además amenazo este peón central. En caso de que el negro no lo defendiera, yo me lo puedo comer. Ahora bien, el negro tiene muchas formas de defender el peón, y tiene que desarrollar una pieza. Por ejemplo, podría sacar la dama y defender al peón, pero por lo general no es bueno sacar la dama al principio del juego, porque es la pieza más poderosa y puede ser fácilmente atacada. Es un error que suelen cometer mucho los principiantes. Entonces la dama debe ser sacada en el juego ulterior. Por ejemplo, si yo con este alfil intento defender mi peón en esta casilla, si yo comiera de caballo, me capturaría en el caballo, y no habría sido un cambio bueno para el blanco, porque en los valores el caballo es mucho más fuerte que un peón. Ahora,
La desventaja de esta jugada de alfil de 6 es que me obstruyo las puertas. Ahora este peón no puede avanzar y por lo tanto es difícil que este alfil tenga un buen futuro. Por lo tanto, la mejor jugada es que el negro juega caballo a la casilla C6, se mueve en L, defiende el peón de E5, otra vez la captura sería mala, el cambio de un caballo por el peón es incorrecto. Pero las negras jugaron peón a la casilla D6, defendiendo a su otro peón. Esta jugada tiene el inconveniente de que ahora el alfil, este alfil, no tiene muchas casillas. Si este peón estuviera aquí, aún el alfil podría tener más futuro. Entonces D6 no es la jugada más exacta. Ahora, muy bien, tres conceptos importantes a la hora de comenzar una partida: movilizar rápido nuestras piezas, desarrollarlas. 2. Dominar el centro. El centro es la zona más importante del tablero en el ajedrez. Y 3. Poner al rey en seguridad por medio del movimiento del enroque. Bien, vamos a ver cómo estos principios se adecúan en esta partida. Entonces, el blanco abre su puerta con D4. Vemos que este peón puede capturar a este. Entonces yo podría comer de caballo. Vemos un caballo centralizado muy fuerte. El caballo tiene muchas opciones. Y vemos que el blanco tiene un desarrollo sencillo. Y el negro, por haber hecho la jugada de 6, no tiene grandes opciones para este alfil. Bien. El negro pensó que podía resolver sus problemas con la jugada de alfil G4, desarrolló una pieza, ejerce una clavada importante. Yo no puedo retirar el caballo, porque si yo retiro el caballo a cualquier casilla, me capturan la dama. Y la dama es la pieza más poderosa, por lo tanto no me conviene un cambio de mi dama por el alfil contrario. Ahora bien, el blanco hace una jugada muy fuerte, captura este peón. Y ahora, muy importante, si el negro recaptura, puede esta dama comer a esta dama, por ejemplo, dama por dama, rey por dama, y ahora este caballo no está clavado. Entonces este caballo puede capturar el peón. Y además de que gane un peón, el rey se queda en el centro, y cuando el rey se mueve de su casilla natural, ya no es posible el enroque. Entonces, por lo tanto, este rey se tiene que quedar en el centro, y eso suele ser muy peligroso, como ya lo hemos dicho. Entonces, por lo tanto, después de la captura peón por peón, el negro tomó alfil por caballo. Y ahora, si yo tomo de peón, no sería muy bueno, porque si fijan, los peones doblados, o sea, que es cuando un peón está enfrente del otro, no da mucha flexibilidad en el ajedrez, dado que este peón obstruye el movimiento del peón que va detrás. Entonces, por lo tanto, generalmente en el ajedrez yo quiero evitar tener peones doblados. Por lo tanto, a la captura del alfil, yo tomo de dama. Y bueno, ahora es posible que el negro tome peón por peón sin que haya la captura dama por dama y el enroque se ha perdido. Ahora, quiero que piensen muy bien la siguiente jugada. Necesito desarrollar mi alfil. Si yo desarrollo mi alfil, ya es posible el movimiento del enroque y pondría yo en seguridad mi rey. Pero piensen, ¿cuál es la mejor casilla para mi alfil? ¿Dónde yo puedo hacer una amenaza contra el rey contrario? Quiero que pausen su video y piensen muy bien esta jugada. Muy bien, espero que hayan dado con la continuación correcta. La jugada es alfil a la casilla C4. Este es uno de los temas más importantes en el ajedrez. Nosotros vamos a ganar partidas si nosotros coordinamos nuestras piezas para amenazar de manera conjunta. Esta dama y este alfil amenazan una casilla simultáneamente, que es el punto F7. Este punto es muy importante, porque si me tocara a mí de blancas, yo puedo capturar este peón con la dama, dama por F7, dando jaque al rey enemigo. El rey no tendría movimiento, no tiene movimiento posible, y tampoco puede capturar a la dama porque está defendida por el alfil. Entonces esto sería jaque mate.
Muy bien, entonces esto recuérdenlo. Lo importante en el ajedrez es coordinar nuestras piezas, hacer una acción conjunta, una amenaza. Entonces el negro se ve forzado a defender este punto. Por lo tanto jugó dama e7. Ahora capturar en f7 sería incorrecto, porque si yo capturo, capturo con mi alfil, rey por y, vean otra vez el balance. Yo de blancas capturé una dama y un peón, y el de negras capturó dama y alfil, sale ganando el negro. El alfil es más valioso que el peón. Ahora, otra jugada interesante que fue la que se jugó en la partida es desarrollar el caballo para enrocarse rápido, y entonces el caballo estorba la acción de la dama sobre el punto f7. Bien, ahora generalmente no se recomienda mover la misma pieza dos veces en la apertura, ¿no? Como ya les decía, el ajedrez hay que verlo como una batalla. Yo tengo que incluir a mis soldados rápidamente en la lucha. El caballo aquí no hace nada, el alfil tampoco, entonces sería normal desarrollarlos. Bien, entonces la jugada que se hizo en la partida fue dama a la casilla b3. Siempre en el ajedrez es muy importante qué es lo que yo puedo atacar. De nuevo, la dama y el alfil hacen una acción conjunta sobre este peón, se mueven de manera diagonal. Si yo capturo este peón, el rey no puede capturar porque el alfil está defendido. Bien, y además la dama puede capturar este peón. Entonces, por lo tanto, jugó dama e7 defendiendo este peón. Ahora, el problema, la jugada lógica parecería capturar el peón en b7, pero tiene el inconveniente de que la dama se mueve a esta casilla dando jaque al rey negro, importante. Entonces no me puedo mover porque me capturan la dama, entonces tengo que cambiar. El alfil defiende a la dama, entonces sería un cambio, de nuevo jaque. Y aunque el blanco tiene un peón de más, como estaba atacando, generalmente el bando que ataca no conviene cambiar damas. La dama es la pieza más poderosa y es la que le da más fuerza a nuestro ataque en ajedrez. Entonces, por lo tanto, continúo con mi desarrollo. Saco el caballo hacia el centro, importante. Nunca hacia la banda, hacia el centro. Caballo a c3. Jugó peón a c6. No es una jugada de desarrollo, pero la dama por fin ya defiende al peón de b7. Y ahora, de nuevo, quiero que pausen su video y piensen muy bien en qué casilla se puede desarrollar este alfil de la mejor manera. Muy bien, para los que propusieron la jugada alfil g5, les felicito, ya que el alfil ejerce una clavada sobre el caballo. El caballo no puede moverse porque el blanco capturaría la dama. Entonces esta casilla es muy buena para el alfil. Ahora, al negro le molesta esta batería de la dama y el alfil amenazando en f7, pero como podemos ver, el negro está muy retrasado en desarrollo. Este alfil se tiene que mover para que yo pueda poner al rey en seguridad, pero la dama obstruye al alfil. Las piezas negras no tienen coordinación. Entonces, por lo tanto, se jugó peón a b5 atacando el alfil. Si no mueves, me estoy comiendo el alfil blanco. Y ahora, algo muy importante, el material en ajedrez es relativo. Si las piezas no cuentan con una casilla donde desplieguen una actividad importante, no ejercen su valor como tal. Eso explica la siguiente jugada. El rey está en el centro, importante. Dijimos que el rey tiene que ocultarse rápidamente con el enroque detrás de los muros. Entonces, el blanco hace esta jugada, captura caballo por peón, que aparentemente es mala, porque peón por caballo, alfil por peón, perdón, ese peón salta, alfil por peón, jaque, está la acción del jaque directo, y el caballo obstruye el jaque. Esa es una otra manera de quitarse el jaque, mover una pieza obstruyendo la acción del jaque. Ahora, parece que hizo un mal cambio, cambié mi caballo blanco, este caballo blanco, por dos peones negros. El caballo vale 3 puntos, dos peones valen 2. Parece que fue malo, pero les digo, el valor es relativo. La torre en h8 no juega, el alfil en f8 no juega, y esta clavada, el caballo no se puede mover porque el rey estaría amenazado, y también esta clavada es importante. Ahora,
el ajedrez, repito, es una batalla. Mi torre y mi torre no juega. Yo tengo que incluirlas rápido en la partida. Las torres, donde desplegan más actividades en las columnas abiertas. Si yo pongo una torre aquí, por ejemplo, no tiene ningún alcance. No puede brincar los peones la torre. Entonces estaría obstruida. ¿Cuál es la única columna abierta? Es esta. Esta. Entonces yo tengo que poner una torre aquí. Entonces, con una sola jugada, alcanzo dos objetivos, que sería el enroque del lado largo. Pongo a mi rey en seguridad detrás del muro y además esta torre ocupa la columna abierta, muy importante. Estoy atacando el caballo. Si yo capturo el caballo, la dama no es conveniente que capture porque torre por dama y es un cambio malo, ¿no? La dama es la pieza más poderosa. Al igual que si el caballo captura, en esta posición también puedo capturar la dama y es un cambio desfavorable para las piezas negras. Entonces esta torre defiende el caballo. Y ahora, un concepto que ya veremos en videos tutoriales más adelante y que es difícil, es que en el ajedrez el tiempo es muy importante, la velocidad con que nosotros involucramos más piezas. Entonces en este caso yo quiero que esta pieza juegue. Esta torre, ¿dónde va a estar bien? Desde luego en la columna abierta, pero esta torre ocupa el lugar que esta torre querría. Bien, puedo doblar torres, es una opción muy importante, amenazaría el caballo de D7, pero por cuestión de rapidez la torre captura el caballo para ceder el lugar a la pieza, a la única pieza blanca que no está jugando. Ahora, después de torre por caballo por, ya dijimos que sería muy mala por la captura de la dama, torre por, ahora juego torre a la casilla de 1, la torre no puede capturar porque está clavada, la torre no se puede mover porque sería ilegal, el rey estaría en jaque. Y ahora bien, muy importante, vamos a contar las piezas que tiene cada bando. El negro tiene una dama, dos torres, alfil y caballo, y el blanco solo tiene cuatro piezas, dama, torre y dos alfiles. Pero veamos qué tan activas están. Esta torre en H8 no ejerce ninguna función importante en la posición. No tiene ninguna columna abierta. El alfil está en su casilla original y está obstruido por la dama. Y comparemos los reyes. Este rey está detrás del muro y este rey aún está en el centro. Está amenazado por las piezas blancas. Ahora, el negro intentó la jugada dama E6 cambiando damas. Miren, esta acción sobre la dama blanca está proponiendo un cambio. Si yo capturo dama por dama, peón por dama, el ataque del blanco no llega a ningún lado, tiene una torre de menos y como ya dijimos, el blanco tiene el ataque, entonces no conviene cambiar nuestra pieza más poderosa. Entonces, por lo tanto, capturo alfil por torre, jaque, caballo por alfil. Y ahora este es el momento cumbre de la partida. En el ajedrez, un tema muy importante es sacrificar nuestras piezas. Sacrificar nuestras piezas por obtener otros fines. Vamos a imaginarnos una imagen de mate. Suponiendo, si este caballo no estuviera aquí, quiero que pongan pausa a su video y me digan qué jugada daría jaque mate. Muy bien, espero que la mayoría hayan dado con la decisión correcta. Si yo juego torre a la casilla de 8, estaría dando jaque al rey negro, apoyado por el alfil. El rey negro no puede ir a E7 por el alfil y tampoco tiene otro movimiento, por lo cual sería jaque mate. Entonces la idea es quitar el caballo para dar jaque mate. A los que encuentren la siguiente jugada, les felicito, sobre todo si acaban de empezar a jugar ajedrez. Significa que los que encuentran la continuación tienen talento para jugar ajedrez y por eso les sugiero que pongan pausa y que jugarían. El problema es que las blancas juegan y dan mate, jaque mate en dos jugadas. Muy bien, si el objetivo es desviar al caballo para yo dar jaque mate con torre de 8, la única jugada que lo logra es dando jaque en B8 con la dama, que parecería una jugada extremadamente mala, dado que el movimiento del caballo es en L. Yo puedo capturar la dama, que es la pieza más poderosa
de el ajedrez, después del rey, claro está. Pero logré mi objetivo, quité el caballo de la columna, entonces ahora el blanco puede jugar torre d8 dando jaque mate. Vean, el blanco solo tiene dos piezas, alfil y torre contra dama, alfil y torre y caballo. Pero esto muestra el valor relativo de las piezas en el ajedrez. Si no juegan, la torre no tiene columna abierta, el alfil no se desarrolló, no muestran su valor. Y aquí vemos los peligros de dejar el rey en el centro. Entonces, para terminar este video, importante los siguientes conceptos: abrir las puertas, las columnas centrales, desarrollar rápido nuestras piezas, ejerciendo una acción conjunta, coordinándolas, dominar el centro y poner al rey en seguridad por medio del enroque. Bueno, muchas gracias a todos. Este fue el tercer video tutorial, espero lo hayan disfrutado. Yo soy el maestro internacional Oscar Sánchez para Audio Testa y nos vemos pronto.